Martínez, la madre de Marlon Martínez, era candidata a alcaldesa de Villa Tapia y también aspiró a diputada por el PRD. No, llegó a desempeñarse como funcionaria pública, como al momento de su destitución era subdirectora de pasaportes. Desde la desaparición de Emily Peguero, sus padres vincularon a Marlon Martínez. Sin embargo, su respuesta a la familia fue a través de esta rueda de prensa. Me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso, porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó, en ningún momento se le prohibió el apoyo que se le iba a dar a ella, y estamos apoyando a la familia y no le estamos corriendo, aquí estuvieron los familiares de ella. Trató de disimular su accionar, apelando a su posición de madre. Muy una situación muy difícil, que yo quisiera que los medios la respetaran un poco, porque es algo muy, muy tedioso para nosotros. ¿Y cuanto a las acusaciones, qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir de la acusación? El Ministerio Público. ¿Dicen que usted actuó como cómplice en el hecho? No, jamás, yo actuó como una madre. No, no soy cómplice. Pero en la población creció ese sentimiento contra ella. Su carácter impetuoso, bravío e iracundo salió a la luz en la primera revisión de la medida de coerción. No como el abogado de la defensa, que duda no de usted, que duda del fiscal, que duda del magistrado, del procurador general de la República, porque él fue la sede de un contrato de represión. Donde mi abogado, yo tengo ahí, desde que llegué a la fe, estoy en represión, donde estoy privada de denunciarme con cualquier empresa. En más de una ocasión se le vio defender con vehemencia su postura. Que no me puede vincular, porque nunca estuve y nunca hubiese querido que pasara algo así. Y los testigos que faltan, Marlon, que eran a favor tuyo, ¿por qué no han venido? Porque la mandaron para España, porque la mamá de Menaro y una amiga. Con la visa que yo le busqué ese día. En el juicio de fondo, Marlon Martínez ha cambiado de estrategia. Ahora está callada y discreta. En la recta final al veredicto, Marlon Martínez se ha sensibilizado. De aquella mujer fuerte y soberbia parece quedar poco. Hoy llora, necesita apoyo y en muchas ocasiones está cabizbaja. ¿Se habrá arrepentido o le tendrá miedo a la decisión de los jueces? Muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Agradezco a todos los que están en sintonía. Y por supuesto, comenzamos la jornada con un poco de la historia de Marlon Martínez, quien fue una funcionaria pública al momento de su detención. De hecho, ocupaba el cargo de subdirectora de pasaportes como aliada política del partido gobernante. Ella pertenece al Partido Revolucionario Dominicano.
Ayer los jueces tomaron una decisión, la Cámara Penal, a la que se le apeló la decisión de primera instancia que condenaba a Marlene Martínez a 5 años, y lo que hicieron fue reducir la pena de Marlene, de modo que es la pena que originalmente había sido fijada en 5, y que tantas molestias y cuestionamientos había originado muchísima gente que siguen con atención a este caso, pues la reduce a 2, y en 4 meses Marlene podría estar ya en libertad si se acata una decisión de esta naturaleza. Hay que tomar en cuenta que todavía falta una instancia, que sería la Suprema Corte de Justicia, donde ya el Ministerio Público y la parte civil constituida han anunciado que recurrirán. Este es un caso penoso, un caso doloroso, uno de los crímenes más oprobiosos que ha vivido la sociedad dominicana. Hay crímenes así, a veces por la naturaleza que tienen, que marcan a los países. De hecho, recuerdo una historia que publicaba la BBC en Londres diciendo que este era el caso que había estremecido a la sociedad dominicana. He querido comenzar con este material en el día de hoy porque precisamente ayer se adoptaba esa decisión que favorece a Marlene Martínez, una mujer que tiene una larga historia y que creo que se ha salido con la impunidad en una y otra situación sin necesariamente llegar a la justicia dominicana. Yo recuerdo que los primeros días en que surgió el caso de Emily Peguero, la desaparición de Emily Peguero, yo pude tener contacto con alguien cercano a Marlene Martínez y pedí una entrevista, y recuerdo que un pariente muy cercano de Marlene lo que me mandó decir fue que ellos iban a resolver eso fuera de los medios. O sea, en ese momento estaban convencidos de que por sus vínculos, por el poder que ostentaba, que en esa comunidad era mucho, iban a poder salirse con la suya. Así me fui enterando de algunos episodios de todo el trayecto. Hay quienes dicen, incluso dentro de esa familia, que lo de Marlene no era posible sin una Marlene como fue, o sea, a lo largo de los años y de todo lo que ocurrió. Recuerdo también que poco antes de que fuera localizado el cadáver de Emily Peguero, recibí una carta que fue enviada por una persona anónima. Al día de hoy no sé qué persona fue la que me mandaba esa carta. La mandó con un periodista de una de esas localidades cercanas, y en esa carta, que yo lamentablemente al principio no le presté mucha atención, y que es una experiencia para uno, para el futuro, para cuando ya en estos casos, explicaba exactamente dónde se encontraba el cadáver, y así fue. Decía que había sido llevado allí por Marlene y por su hermano y por su hijo. El hermano al inicio fue en cierto modo investigado, luego se descartó su participación, y a Marlene Martínez hoy se le está imputando solo el ocultamiento del cadáver. Es por eso que solo le dan 2 años. Vamos a recordar un poco de esta historia, porque el caso, a pesar de que resulte insuficiente y algunos de ustedes digan, bueno, no es lo suficiente contundente, no se está condenando a Marlene como se debe, lo que se ha obtenido hasta ahora ha sido básicamente el fruto de la protesta de mucha gente, de la militancia de esa comunidad, que salió a las calles una y otra vez a protestar cuando era necesario, reclamando que se hiciera justicia. Pasaron días, casi semanas, hasta que finalmente se le dio una prioridad a la búsqueda y finalmente al hallazgo del cuerpo casi desmembrado de esta joven adolescente, que por puro clasismo, por pura idea de un poder y de que estaban por encima de esa familia, no dejaron que ese niño naciera e hicieron esa bestialidad, un acto de barbarie al que fue sometido. De hecho, leer el informe forense de lo que pasó con esa joven adolescente da grima. Vamos a recordar un poco la historia, sobre todo porque tiene como protagonistas a los residentes de la comunidad de Arenosia, toda la gente de este país que salió a las calles y sigue dispuesto a protestar reclamando justicia. Una bandida mía, no andaba bebiendo, no salía a ninguna parte, que se conduelan de mi dolor de madre, es lo único que le pido. Que aparezca Emily Peguero, queremos que aparezca viva y salva. Yo mismo lo único que quiero es que mi hermana aparezca sana y salva. Yo lo que quiero es que aparezca mi hija. Salió que por qué
niña, no ha encontrado a esa niña, porque no han querido, eso tiene un significado. La cual sospechoso declare y diga dónde tiene la niña, si la tiene viva, secuestrada, o la mató, o qué hizo con ella. Por favor, donde quiera que te encuentres, por favor aparezca, que te estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos preocupados por ti. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo. Por favor, Emily, donde te encuentres, ya no nos hagas sufrir más. Danos luz, dinos dónde está, que todos estamos pasando un momento difícil. Todos te estamos buscando. Todos estamos tras de ti. Por favor. Ella nunca me dio la cara, pero su papá sí. Su padrastro sí. Porque él sí está con nosotros. Pero ella esconde algo. Porque solo hay que verle la cara a ella, donde ella da esa entrevista con su hijo al lado. Y la forma del hijo que anda en el mundo, en el limbo. Él no sabe ni siquiera lo que está hablando. Marlin, si tú eres tan mujer como tú dices, no te escondas detrás de la verdad. No te escondas, ni quieras meter otro en el medio, que tú sabes que tú eres la que sabe de esto. Dale, vamos. Martín vino aquí a las 8:30 de la noche, el miércoles, diciendo, ese es mi problema porque es mi nieto, la novia de mi hijo, y yo voy a buscar a Emily y yo vuelvo para acá. Vamos a estar en comunicación porque Emily hoy aparece. El día de ayer intensificamos la investigación, desde la mañana tuvimos la suerte de Salcedo, luego nos trasladamos aquí a San Francisco de Macorís, donde se realizó una pesquisa en la residencia de la madre del joven Marlon Martínez. Se levantaron las evidencias correspondientes y ya en un plazo de 24, 48 horas, ya la Policía Científica dará la información correspondiente sobre las evidencias que fueron levantadas. Se hizo también con la unidad canina. Hasta este momento todo ha andado de manera correcta y confiamos en que así seguirá. Realmente que la joven asesinada realmente es Emily Peguero Polanco. La tenemos confirmada. Mañana temprano vamos a retirar el cadáver y le vamos a dar cristiana sepultura en la mañana de mañana, porque el cadáver está muy descompuesto. La tirada en una maleta, eso no tiene comparación. Son desarmados, son psicópatas, solo un psicópata hace eso. Hizo su novela y no quería que tuviera el fin, para que no se encontrara el cuerpo. No tenemos cuerpo vivo, pero tenemos una rosa que nunca va a morir en el corazón. Que pueda tomar bien una certidumbre.
Este fue un caso que llegó al corazón de este pueblo, porque bueno, todos los padres tienen la, ven ahí una posible hija, las madres, los hermanos, la gente decente, la gente que tenga algo de sensibilidad ante un crimen tan oprobioso. Así que molesta pensar que alguien que ha sido tan responsable, que ocultó, que dio una rueda de prensa, que educó a su hijo de ese modo también, que le hizo pensar que ellos eran seres superiores a esa niña, que la podía utilizar, no así responder por el hijo que tenía o dejarle vivir simplemente, en unos pocos meses pueda estar en libertad otra vez, parte de la impunidad. Por eso incluso se han anunciado algunas protestas. Tengo una convocatoria que están haciendo en Estados Unidos, que me mandaban esta mañana y que quisiera compartir con ustedes, para una marcha, una concentración que será precisamente hoy. Hoy hay una concentración a las 7 de la noche. No sé si tienen esa imagen que mandaba un poco antes. Ahí tienen ustedes en la plazoleta Juan Pablo Duarte, exigiendo 30 y 20 años, encendido de vela, de justicia por Emily, el Comité Internacional de Justicia para Emily en Nueva York. Ahí tienen esa convocatoria hoy a las 7 de la noche. Agradezco a los dominicanos y dominicanas que han enviado esta información y que están muy pendientes. José González me ha hecho llegar esa convocatoria. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar conversando un poco más aquí en La Cosa Como Es. Recuerden, estamos a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, en todas nuestras redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube. Compartan el contenido, digan si les gusta, hagan sus comentarios. Gracias a todos, ahí están mirándolo en pantalla. Cuando regresemos hablaremos un poquito más de eso. Me voy a la pausa.